bienvenidas a un noticio del canal. Estamos aquí con el directito de ZZZ y hoy, gente, toca algo importante, algo que estabais esperando y algo de lo que tengo muchísimas ganas. Así que vamos un poquito a decirlo bien claro, pero ¿quién está aquí? ¡Jane Doe! Aquí está la crack del físico que nos viene con Seth Lowell y Amy Demara. Y básicamente tenemos 56 cintas y con 59 tenemos garantizado que nos salga esta crack. Así que, ¿esto qué significa? Que le vamos a tirar muchísimo. Vamos a ver, lo que me mola de aquí es lo que os digo, abajo siempre salen todo en todo, así que no hay que estar mirando detalles. Es una cosa que han hecho bastante bien, ojalá lo implementen en el Honkai y tal, el tema de las tiradas. Y vamos a ver, personajes que me interesan, tanto Seth como ella me interesan bastante, así que hay que intentar sacarnos ahí lo que podamos. Y bueno, ahora mismo pues lo que os digo, tenemos un piti bastante bajo, ¿vale? Nos quedan 59 tiradas para el garantizado y tenemos 56, así que vamos a tirarle y a ver qué pasa. Jane Doe se viene al canal, tenemos también la prueba, la vamos a probar, vamos a ver muchas cosas. Y vamos a ver porque aquí tenemos nada, madre mía, todo bella, ¿no? Pues nada, saltar. ¿Hay un Seth Lowell o qué? Pues sí que ha salido. No fastidies, tío. New, pues ya tenemos a Seth, vale. Tenemos a Seth, algo es algo. Segunda tiradita, estamos a 49 sintonizaciones, así que vamos allá. Como mola la cancioncita. Nada. Vamos a verlo. A ver si hay otro Seth Lowell por aquí, de chill. Vale, ve. ¡Wow! Esto es DP. Esta es de B también. ¿Ve? Está la cosa mal, ¿eh? ¡Otro Seth Lowell! ¡Toma ya! Estamos el buen rate aumentado. Lo tenemos ya por fin con la primera evocación, ¿no? De estas. Y por aquí, pues esto ya nos da un poquito igual porque nos hemos sacado un Seth Lowell. ¿Qué dices, tío? ¡Lol! ¿Que me he sacado dos? O sea, ya tengo a Seth en dos. Bien, bien, bien. Y a un Anton. Vale, a ver. No ha salido Jane Doe, pero para 39 tiradas que estamos, han salido dos sets. Eso es importante. Aquí el tema es que, claro, el arma también está bastante, bastante guay, la de Jane. La verdad que para físico mola mucho. Y aquí de momento no ha salido nada más, pero tenemos una que probablemente sea otro Seth Lowell, así que me la veo venir. ¿Os imagináis otro Seth? ¡No! Es una Ambi, casi. Hubiera estado bien. Vale, pues vamos a tirarle. Quedan 29, gente. Edu Pity. ¿Os imagináis que me quedo sin ella? O sea, guata. Puede ser, ¿eh? O sea, a veces estoy muy gafado. A ver. Aquí no está, ¿eh? Ojo, agente de rango A. Saltamos. Otro Seth, ¿vale? Lo tenemos en 3, madre mía. Y lo que os digo, nos quedan 16 tiradas y estamos a 19. Esto puede ser muy, muy bestia. Voy a tirar primero las del estable. Mira, estable, es que me falta poco para... Madre mía. Uf, a ver. Va, Jane. Bra. Vamos, Sis. Sal, por favor. Necesitamos a Jane y lo sabéis. Venga, un rango S. No hay rango S, tío. Esto me está pasando de verdad. O sea, esto es muy crazy, ¿eh? Nada, Ambi de mala. A ver, me estoy planteando mucho el tema de que a veces no tengo mucha suerte. O sea, me quedan 9 sintonizaciones, ¿vale? El tema es que aquí habría que tirar del bazar de señales y hacer las cosas bien, ¿eh? O sea, me refiero. Tenemos aquí para unas cuantas tiradas, pero voy a arriesgarme primero, ¿vale? Vamos a coger una de estas, ¿vale? Solo una. Y aquí voy a coger dos, ¿vale? Ahora veréis el porqué de esto que acabo de hacer. Tiene su sentido en mi cabeza. Pero vamos a tirar aquí en el canal estable, que estamos llevamos 210 de las 300. Vamos a tirarle 10 sintonizaciones a ver qué sale. Ahí está. ¡Wow! Este es el normal, ¿vale? Ya sabéis. No creo que salga un rango S. Me daría algo, ¿vale? Ahí está, rango A, bien. Pero bueno, esto nos da tiraditas extra, ¿no? Nos da 8 y 180, ¿no? Vale, bien. Se supone que ahora con esto yo puedo venir, ¿no? Es que me interesa, o sea, el problema es que me interesa, vale, o sea, ¿con cuánto me quedo? Es la pregunta. O sea, modo fatídico, o sea, literal tengo 9 tiradas, tengo exacto. Voy a pillar una tiradita o algo, tío. Vamos a montar la tienda, va. Pues nada, me he hecho las diarias para poder tirar aquí las 10 sintonizaciones y aquí con el PT ya a tope, o sea, suerte no lo siguiente. Vamos a tirar para Jane. Se supone que como no me salió la Zuyan, la tengo confirmada, ¿vale? Solo falta la que no me salga, pero bueno, aquí están lo que os digo, las tiradas. Vamos a sacar el personaje más topa. ¿Y esto es rango S? Ok. Un bonito rango S, todo lo demás ha sido B, pero es Jane Doe. Ya. Tú. Ahí está, Jane Doe. Give me your hand. Look, you're not Ellis. You try. Chin up. And yourself confined.
Wow, mola muchísimo, ¿eh? Bueno, el resto nos da un poquito igual, pero la tenemos. Tenemos a Jane Doe, gente, tenemos nuestro objetivo. Y luego os digo, ahora solo hay que hacer de ahorrar un montón. Hola, sí. Unas cuantas, iré a mirar el almacén. ¿Esto qué es? Está bien, solo he abierto las cajas. En fin. Ha sido interesante. Vale, el tema y lo importante en este caso es que vamos a mirar cositas de Jane Doe, ¿vale? Se supone que aquí en lo de... aquí está... ahora en todo aquí se nos habrá actualizado, ¿no? Y aquí tendremos la llamada escena para poder completar en este caso, ¿vale? Lo que es la... la prueba de Jane Doe. Así que vamos a verla, vamos a ver qué tal luce este personajazo. Y no podría estar yo más feliz de poder de decirlo, pero tenemos a Jane Doe. Ha costado, hemos sido justos. Pero solo por poder probar un poquito esta vale. Vale, evasión adicional, aquí está explicado todo. Move it. Hay que hacer contraataque, o sea, es la evasión perfecta, ¿vale? Vale. O sea, eso aquí. El personaje es que me flipa, ¿eh? Ahí está. Vale. Ahí estamos. Es muy fácil de jugar con ella. ¿Vale? Esto es fácil. Boom. Dime que se viene el combate, ¿no? ¿Vale? Ahora sí. Combate libre. Let's go. Ahí está. Es que revienta, ¿eh? O sea, sí que os digo una cosa importante. Es que lo que más me interesa con Jane es que quiero sacármela de alguna manera, pero sobre todo el arma, porque de verdad que está bastante, bastante rota, ¿eh? O sea, vamos allá. Vale, se viene el otro, ¿no? ¡Eh, tú, grandullón! ¡Toma cuchillada! ¡Vale, Jane! Que fijaos los combos y todo, es lo que os digo. Si os molan los atacantes físicos, tenéis ahora mismo un portento en el banner que merece la pena. Jane Doe está aquí y viene para quedarse. Personaje que quiero entrenar on fire para poder, de cara a próximos vídeos, ¿no? De cuando sigamos un poquito y demás, mostrarla dándolo todo. Lo que os digo, vamos a completar esto, ha sido fácil. Seth Lowell también lo tenemos, así que ahora aprovecharemos un poquito esta parte final del vídeo para mejorar los personajes y ver un poquito por dónde tenemos que ir de materiales, que va a ser importante. Creo que nunca había tenido tanta ilusión por un PJ, Vamos allá. Bueno, vamos a venir primero por aquí, ya sabéis. Ahí está, evocar, pum. Perfecto. Vale. Vale, tenemos la tarjeta de presentación de Antón. Y ahora vamos con Seth Lowell. Lo primero de todo, vamos a meterle esas tres evocaciones. Ahí está, evocación 1. No puedo venir a la 3 directamente, ¿no? Evocación 2, boom. Ojo, es empezar con un personaje nuevo y ya tenerlo en 3. O sea, la cosa ha salido bastante, bastante bien. Ahí está, evocación 3, boom, Seth. Perfecto, lo tenemos ahí con su tarjeta de presentación, así que probablemente me la ponga. Y bueno, el tema de subirlo de nivel no creo que sea un problema, así que vamos a entrenar al crack. Y vamos a empezar a subir aquí a nuestro amigo, ¿no? Ya sabéis, lo subimos un poquito, le damos un poquito más de vitaminas. Este hay que subírselo porque es parte del team. Quiero llevar a Grace, quiero llevar a este crack y quiero llevar a... vale, este ya me falta, ¿no? Vamos a fabricar. Ahí está, insignias conseguidas, va rápido. Esto sube y ahora pues toca subirlo hasta el siguiente escalón en la cadena de mejoras de personaje, ¿no? Ahí estamos. ¡Wow! Al 30. Vale, ya lo tenemos al 30, importante.
Venimos por aquí, ahora nos pide más de esto, hay que farmearlos, básicamente. Venimos por aquí que tenemos una tiradita gratis, Grey-chi, y bueno, habilidades, vamos a venir a Jane Doe. Vale, aquí no me lo voy a pensar, vamos a ir a lo rápido. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Al lío! Vale, subimos. Vale, creo que a Jane Doe es que se supone que me la había preparado, vale, para poder subirla rápido. Se supone que aquí sí que tenemos de todo, ¿no? Ahí está. Es que Jane Doe, es lo que os digo, sabía que me podía salir, pero he sido como que encima súper justo, ¿eh? O sea, probablemente las peores tiradas que he tenido nunca, pero bueno, vamos a poder subirla al 40, que es lo que me interesa, así que vamos allá. ¡Ojo! ¡Oh, oh, ¡aleo! Fijaos que gasta 45, ¿eh? O sea, esto es una locura. Ahí está, ahora necesitamos para seguir subiendo lo de subir de proxy, pero bueno, aquí ya tenemos para reclamar recompensa, y reclamar recompensa, pues que son dos tiraditas así de free. En cuanto al equipamiento de Jane Doe, lo que os digo, vamos a ver un poquito de habilidades. Se supone que estas tengo que mirar para mejorar, ¿vale? Pero primero vamos aquí a lo importante. Vale, vamos a venir a lo básico, lo vamos a ir subiendo, ¿vale? Ahí está, pam. Esto cuesta, pero merece la pena. Vale, aquí podemos fabricar 3 solo. Madre mía, estoy peladísimo de estos materiales, ¿eh? Vale. Necesito farmear materiales urgentemente para Jane Doe, ¿eh? Poca broma. Pero bueno, en equipamiento lo que os digo, se supone que las mejores armas que tenemos en este caso... Claro, es que me tengo que sacar la suya sí o sí. Podemos usar esta de aquí, que va bastante bien, que es de clase A, ¿vale? Que es la... Tenemos tanto de... Esta de aquí es muy top, ¿eh? O sea, la podemos usar y la podemos mejorar además. O sea, vamos a cogerla, vamos a mejorar. Vamos a meterle aquí un poquito... Y aceptamos. Ahí está. Y bueno, ya que es lo único que tenemos, pues vamos a subirlo a tope. Lo que os digo, son mejoritas que al final nos hacen falta. Así que ahora obviamente hay que tirarle aquí a la mejora de arma. Así que vamos al lío y a por todas. Hay que ir preparando a Jane Doe, que lo que os digo, viene para quedarse en el equipo. Es un personaje que me flipa muchísimo. Probablemente, lo que os digo, Ambi deje de jugarla un poquito ahora con el tema de ponerme aquí a full con Jane. Aquí se supone que esto sí que podemos fabricarlo, así que vamos allá. Nos dan los dos componentes y esta arma por lo menos ya la tenemos al 40. Ahí estamos, vamos a subirla a full, ahí que vamos. Y esto ya le sube un poquito el ataque base, que nos va a venir muy bien. Vale, ahí está la subida. Y ahora literalmente ya nos pide avanzar un poquito más. Así que lo que ahora vamos a hacer, tengo un montón de pilas, como podéis observar. Entonces fuera de cámaras me voy a poner un poquito a mejorar todo esto. Esto ya se lo hemos equipado, ¿no? Ahí está, equipar, vale, y ahora... Una vez equipado esto, tenemos que mirar el resto de cositas. Por aquí tenemos un montón de chips, ¿vale? Que podemos intentar utilizar. Entonces, es mirar un poquito lo que nos interese. Vale, por aquí está este de Oxxo, ¿no? Daño crítico. Este ataque. Vale, 21. Y aquí se viene el tope. Perfecto. Esto le sube el ataque bastante, ¿eh? Esto es lo tocho de aquí. Vale, por aquí seguimos sin tener cosillas. Aquí tenemos esta otra de Oxxo que podemos equipar. Y podemos mejorar también un poquito ahí de tranqui. No es lo mismo, ¿vale? Pero por lo menos lo que os digo, le subimos la recuperación de energía. No, la recuperación de energía, ¿no? Energía. No hay nada que sea defensa. Es que me interesa esta de impacto, tío. Ahí estamos, impacto a full. Vale. Y ahora por aquí, pues venimos aquí y... defensa... Puntos de vida. Vale, pues ahí está. A tope Jane Doe, chavales. La verdad que bastante cool, ¿eh? Me ha molado mucho el PJ. Y bueno, la música te da alas. Logro completado. Ahí está, buen gusto musical. Nos hemos sacado unos cuantos logritos. Como siempre, podemos venir, ya sabéis, aquí para llevar un poquito el seguimiento. Le damos a R1. No, no era aquí lo de... ¿Cómo accedía yo al...? A ver... ¿Vendados?
Seth Lowell. Vamos a cambiar ahí un poquito. Pues no me acuerdo cómo hacía. Lo que quería hacer, no sé ahora mismo cómo lo hacía, pero bueno, el tema es que hemos conseguido cositas guapas. Aquí tenemos en el tema de misiones semanales, ¿no? Gastar 2.000 de niques estos. Así que venimos y como esto lo hemos subido, pues recogemos las buenas recompensas. Pues poco más que decir, espero que os haya molado las tiraditas aquí con el tema de Jane Doe, espero que os haya molado el personaje. Y si os ha molado, dejad el buen like, suscribíos al canal y estad atentos para más vídeos. Perdonad la manqueada en las tiradas, a veces pasa. Mira que en Honkai me saco cosas buenas aquí, la verdad que me cuesta. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre ya sabéis que me podéis seguir en redes. Nos vemos en la próxima, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y tiradle a Jane Doe, que merece la pena. Adiós, agentes.